palabra de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor ha hecho prodigio. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. Jesús le dijo a un hombre: sígueme. Pero este le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia y viva el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. El que mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cantemos todos. La diestra del Señor es un prodigio. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Está caliente, así que no las dejen respirar con los aires polacos. Qué bien que se dan el tiempo todos ustedes de venir a la Santa Misa. Estoy súper contento. Sí, aquí adelante, siéntense, comadre, siéntense. La otra comadre también, no, bienvenidas. ¿Fueron al gimnasio? ¿No? ¿Se parecen? No, trajes de gimnasio, pero bienvenidas. Ahorita, no, no gimnasio. No, está bien. Ahorita aplastaditas, escuchando. ¿Ok? Lo bueno es que llegaron. Me encanta cuando la gente llega tarde. No, y, no, me encanta, de veras. No, y luego, no, majestuosamente entran. ¡Hola! Lo bueno es que están aquí. Saben que yo vivo solo en un apartamento, ¿verdad? ¿No? Sí. Yo vivo solo en un apartamento. No les voy a decir dónde. Pero bueno, el otro día era como el sábado. Eran las 8 de la mañana. ¿Ok? Y sabes que me toca el timbre. ¿Ok? ¿Me timbraron, así se dice? Sí. ¿O me pitaron? Timbraron. Timbraron. Ok. Pero sí. Tengo un timbre que se oye un pitazo cuando me timbra. ¡Y zas! Abro yo la puerta y están unas gentes en trajes.
No, no traje de baño, sino traje de ropa, ¿ok? No, y me dicen queremos que quieren leer la palabra de Dios conmigo. Eran de esos que tocan la puerta, se me olvidan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Castigos de...? ¿Castigos? ¡Testigos! ¡Testigos! Pero bueno, entonces me dicen ellos que quieren leer la palabra de Dios conmigo. Les dije, pues muchas gracias. No, yo leo mi propia palabra de Dios. A mí no me interesa. Muchas gracias. No, que les vaya bien. Esa es que me mira la señora, ¿ok? Y me dice... Entonces tú no quieres ir al cielo. Y eso me dije, oh, no. Le dije, mire, a donde yo quiera ir no es tu pedo. Eso, a donde yo me quiero ir es mi propio pedo, le dije. ¿Ah? Y sas. Y les dije, muchas gracias, me querían dar una de esas revistas que tienen. Les dije, no, muchas gracias, yo no quiero su revista, muchas gracias. Y, no, y se fueron. Pero, sas, después de una hora me tenía que salir. Y de todos modos me metieron esa revista debajo de la puerta. Son así, se quieren meter a fuerza. Pero bueno, no quería contarles esa experiencia. Les pasa lo mismo, ¿no? Sí. Oh, pero no, eso como que me sacó fuera de onda cuando me dijeron que yo no quiero ir al cielo, ¿ok? Porque yo no quiero hablar con ellos, ¿ok? No, déjenme... Sí, ya les dije, ¿no? ¿Por qué son tan tercos? Les quería decir que no me interesa. ¿Ok? ¿Por qué no? Por favor. Pero muchas veces me pongo yo a pensar, porque yo aprendí a leer la Biblia no en la iglesia católica, sino cuando llegué yo a Estados Unidos y hubo muchos pleitos en mi familia. Mis papás tenían sus problemas porque se engañaron, se pusieron los cuernos, la infidelidad, y eso pues causó muchos problemas, y de tal grado que mi papá violentamente pegaba a mi madre, no, hasta con sangre y todo. Yo tenía que ver eso, me escondía yo en el closet, me tapaba los oídos porque yo la quería defender y no podía porque era bien chiquito, y me refugiaba yo en la comida, en el McDonald's. Y un día me encontraron en el McDonald's unos de la iglesia bautista y me invitaron a su iglesia. Y me dijeron las palabras claves para que yo fuese con ellos a su iglesia. ¿Saben qué me dijeron? ¡Tenemos pizza! Y con eso me fui yo con ellos. Y allá no aprendí yo a leer la Biblia con ellos. Es por mi abuelita, cuando llegó a Estados Unidos y ella se dio cuenta que yo iba a la iglesia bautista, que ella dijo sobre mi cadáver que tú por pizza te vas a cambiar de religión, ¿no? Y te voy a comprar toda la pizza que quieres. Y allá es donde aprendí yo la Biblia. Eran unos pleitos fuertes. Yo iba a esa iglesia y mis papás no sabían a dónde yo iba porque no les importaba. Trabajaban dos trabajos. Yo esperaba
a que mi mamá pasara algún tiempo conmigo y ella nunca tenía tiempo en medio de sus trabajos. Es en el trabajo que conoció mi madre a su amante, con el que le puso los cuernos a mi papá porque pasaba más tiempo en su trabajo que con él, con mi padre. Y ahí es donde se engañan ustedes, donde hay infidelidad. Y en la última visita de mi padre aquí, en Las Vegas, cuando me vino a ver, me dijo él, todo hubiese sido diferente, me dijo mi padre, si yo hubiese sabido cómo perdonar a tu madre. Pero yo no sabía cómo, me dijo él. Yo no sabía cómo perdonar a tu madre. Todo hubiese sido diferente si yo hubiese sabido perdonarla, pero no sabía cómo. ¿Ustedes creen que se mejoraron su vida mis papás agarrando otros? ¡No! ¿Cuánto darían para estar de nuevo juntos? Ahorita que mi papá estaba enfermo, casi muriéndose, mi mamá llegó al hospital con el pretexto de verme a mí. Pero obvio que lo quería ver a él. Y todos los días me habla ella, preguntando por él. Eso que yo llegué a pesar 325 libras. Me enfermaron mis padres por el estrés y la tensión. ¿Por qué tantos niños ahorita cortándose, deprimidos? Por el ambiente en la casa que les crean ustedes. De tensión, del estrés. Las medicinas más recetadas en la high school para los adolescentes son para la depresión. ¡Cuánta ansiedad! ¿Cuánta ansiedad les crean ustedes? Cierren estas puertas, por favor. Estoy tratando de dar el sermón. Cooperen. Estoy compartiendo con ustedes cosas de mi vida, ¿no? Cooperen poquito, ¿ok? Yo sé que a muchos de ustedes a lo mejor no les interesa, pero a algunos les puede servir, ¿ok? Porque hay muchos matrimonios a punto de deshacerse. Ayer, en una quinceañera, ¿vieron ustedes qué le compraron de regalo a la niña en la quinceañera? ¿Qué le compraron? Un carro del año. Nuevo. ¿Eh? Y esa niña no tiene la primera comunión. Pero ya tiene el carro nuevo, ¿no? Mi mamá, eso es lo que siempre nos quería decir.
a nosotros. Les di todo a ustedes. Todo les di. Les doy todo. Los traje aquí a Estados Unidos. Así piensan muchos erróneamente, que les dan todo a sus hijos en cuestiones materiales. No solo ocupan techo, comida, ocupan un ambiente de armonía, de amor y del perdón. ¿Cuántas mujeres en el Facebook buscando hombres? ¿Y tú qué dices cuando vienes conmigo? ¡Pero padre, yo le doy todo! ¡No le falta nada! ¡Mira las lonjas que tiene! ¡Cómo traga! ¡Y aún quiere otro! Erróneamente, eso es lo que tienen. La vida interior, la paz, eso no viene con las cosas. Ustedes muchos dicen que aman a sus hijos, como mis papás todo el tiempo, ¿no? Yo amo a mi hijo. Amo a mi hijo. Bueno, pero demuéstralo, creándoles el hogar de paz y del perdón. Eso es lo que quiere Dios para sus familias, armonía. El perdón. Pero ¿cómo, padre? ¿Cómo podemos nosotros vivir eso? Hoy Cristo les dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve y vive el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve y vive el reino de Dios. O sea, lo del pasado es lo del pasado. El pasado no existe. Está muerto. Entiérralo. No lo vuelvas a sacar. Voy con mis notas porque estoy súper distraído, ¿ok? Que los muertos entierren a los muertos. Significa que lo que ha muerto y hay que enterrar esto. Que está muerto. Deja de vivir entre los muertos. Deja de vivir en el cementerio. Porque todo el tiempo es precisamente lo que hacían mis papás. Sacaban eso del pasado. Lo sacaban a la luz. Empieza a vivir en el cielo, donde hay vida. Entierra eso. Entierra
ese engaño, entierra ese, esa infidelidad, entierra todo esto, deja de desenterrarlo. Porque cuando desenterras a algo, cuando excavas a un cadáver, no a un cuerpo muerto, ¿ok? Apesta. Cuando lo del pasado está muerto y ustedes lo siguen sacando. Y cuando sacas lo muerto, apesta y te apesta la vida. Los cadáveres apestan y tu vida apestará y estará súper hedionda, oliendo. Ustedes dicen oliendo o bufando. No, oliendo. Oliendo. ¿Por qué la gente dice bufando? Eso no es. ¿No que dicen bufando? No. ¿Que te bufa, dicen? No. ¿Que te bufa animal muerto, algo así, dicen, no? ¿No se dice así? No. ¿Que les bufe, no? Pero eso es mal, pero entienden. Sí. Okay. ¿Se oye mal? No. ¿Eso de bufar es normal? Es más que es normal en la zona de parte del país. Es normal para ustedes, ok. Bueno, pero están entendiendo. Bufarse le llama a un animal. Oh, ¿que les bufe? Sí. No, ok. Bueno, entonces si van a excavar ustedes, les va a apestar, ok. Y que tengo que medir mis palabras, ok. Animal muerto, si sigues desenterrando lo que debe de estar en la tumba. Deja de desenterrar el cadáver. Ese es el pasado. Déjalo ahí. Entrégalo todo a la misericordia de Dios. Y luego sigue adelante. Esos pensamientos que te acusan te traen de vuelta al frente en tu vida de lo que hiciste. Todo eso es de Satanás. Y te va a destruir tu familia y tu matrimonio. Y eso es lo que yo quiero prevenir para ustedes, porque yo pasé por todo esto en mi propia familia, que mis papás no se perdonaron la infidelidad. Esta infidelidad se dice, ¿verdad? Sí. Seguían cada rato excavando como ustedes lo hacen, con varias cosas de lo que le hicieron en la vida. Como esta semana que vino conmigo una señora y me dice, padre, déjame decirte no, que yo ya he perdonado a mi ex marido. Pero déjame contarte todo lo que él me hizo. ¿Lo perdonó? No. No. Obviamente que no. De labios solamente, no del corazón. Y más porque ustedes dañan sus hijos y luego me dicen que los aman. Si los amas, demuéstralo. Trayéndoles paz en tu matrimonio. No peleándose en frente de los hijos, lo que hacen ustedes. Me da cosa que ustedes para pelearse en frente de sus hijos son buenos, pero para besuquearse... No, a escondidas, ¿verdad? ¿O no? ¡Bésense ustedes! Hasta con la lengua. ¿Okay? ¿Qué tienes? Normal. Que los hijos vean que ustedes se aman. Y nunca se vayan a dormir enojados. Eso de la infidelidad es súper normal. Eso pasa en la mayoría de los matrimonios. No es el fin del mundo. Vas a dejar que alguien
te arruine el matrimonio. No. Viejo, me pusiste los cuernos, pasó, quizás, ¿ok? No. Vieja, me pusiste los cuernos, pasó, ¿y qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué son tan malas ustedes? Que el hombre perdone a la mujer es más difícil. No, eso no es cierto. Ustedes son bravas. Oh, sí. No, es al revés. ¿No han visto ustedes cuántos hombres se quedaron sin huevos? No, en la, pueden ustedes googlear, ¿ok? Las mujeres en la noche. No les, ojalá que no les estoy dando ideas. No, googleen ustedes cuántos casos hay de eso, que en la noche va la mujer, ¡sos! ¿No? Así son de bravas cuando vienen conmigo. No son los hombres que son difíciles para perdonar a las... No, es la mujer, porque la mujer se entrega con el cuerpo, ¿no? Y los sentimientos. Para la mujer tener sexo, ella se entrega completamente. Para el hombre tener sexo es cuestión de placer. Por eso el hombre llega a la casa y ¿qué te dice? ¡Voltate, vieja! ¡Ahí está! ¿No? ¿Y tú qué? ¿Tú quieres que te pida direcciones para que te llegue al domicilio? ¿No? Y a él no le importa. ¿O no es así? Así es. Es así. Es la diferencia. Yo sé más de estas cosas que ustedes. ¿No? Porque yo los escucho y ustedes me cuentan todo. Déjenme decirles una cosa, ¿ok? El sexo en el matrimonio es como la Coca-Cola, ¿ok? Primero comienza regular, ¿ok? Después se va para el light, ¿no? Y al final termina cero. Al final es juntos como hermanos, miembros. Es así, ¿eh? Pero no se trata de eso. Él se acostó, déjenme explicarles una cosa. Él se acostó, te puso los cuernos por el placer, ¿eh? No porque no te ama. ¿Están entendiendo? Porque le habló bonito, ella se le antojó, y, ¿no? Tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarlo, ¿o no? Tú ya perdonaste tú. Claro. ¿Eh? Perdonen ustedes, eso pasa en... No van a dejar ustedes que una golfa les arruine su vida y la vida de sus hijos. Mujeres, no sean así. Hombres, es tu vieja. ¡Agárrales de la lona! ¡Es tuya! Vamos a tener un buen matrimonio. Nunca se vayan ustedes a dormir enojados. Perdónense. Todos los días. ¿Y cuál es la mejor manera de perdonarse en la pareja? Tener el chaca-chaca. Porque ¿cómo lo vas a tener enojado? ¿Eh? Les hablo en serio. Por el bien de sus vidas, el bien de sus... No, de sus hijos. Eso es lo bueno. Yo estoy viviendo las consecuencias de esto en mi propia familia. Yo vivo esas consecuencias y no quiero que les pase esto. No, voy a estar orando mucho por ustedes y por sus familias. No, para que no les pase lo mismo. Comparto con ustedes todas estas cosas que son muy dolorosas para mí. Por eso me sacan de onda muchas veces, porque estoy tratando de abrir mi corazón y son heridas profundas que yo traigo, y de mis heridas los estoy tratando de sanar a ustedes, ¿ok? Y es muy difícil, pero lo hago porque los amo mucho, ¿ok? Sí. Mañana nos van a poner un aire acondicionado allá, ¿no?
un otro aire acondicionado porque se nos chispoteó. ¿Chispoteó se dice? Sí. ¿Se descompuso se dice o chispoteó? Se jodió. Bueno, no, ya saben. Cuesta $15,000. Ya me lo fiaron, ¿ok? Me lo fiaron. Pero yo no estoy preocupado. No. ¿Saben por qué? Porque yo sé que aquí hay dinero. El problema está que están en sus bolsas. Pero ahorita ustedes van a cooperar. Muchas gracias a todos ustedes. Estoy re feliz que se dan el tiempo de venir. ¿Les sirvió algo este sermón? Amén. Ok. ¿Hay más en otros? ¿Mucho? ¿Sí? ¿No? ¿También te sirvió a ti el sermón? ¿Sí? ¿Por qué no vinisteis en la mañana? Porque trabajé en ese estudio en la mañana. Yo sé quién viene y quién no. Yo sabía que vine a la mañana. Oh, sí. No ha venido su compañero. Echen con confianza, echen.